Mis hermanos, bienvenidos a Vidas de Santos. Hoy compartiremos la biografía de San Pío XII, pontífice. Su nombre en el mundo era José Sarto. La niñez de este gran pontífice fue muy pobre. Había nacido en 1835 en Riese, cerca de Venecia, Italia. Su padre era un cartero y mensajero de la alcaldía que en los tiempos libres tenía que barrer el edificio. José fue el segundo de los 10 hijos de aquella familia tan pobre pero tan piadosa. El papá murió dejando a la mamá con la obligación de criar y educar a los 10 hijos. El niño José quería dejar de estudiar para dedicarse a ayudar a la mamá, pero la buena mujer prefirió sacrificarse hasta el extremo con tal de poderle dar una buena educación. Para ir a estudiar tenía que caminar cada día 80 cuadras por entre barro o polvo. Después un sacerdote amigo, el cual era su mejor católico, su mejor acólito, le consiguió una beca en el seminario y allí logró terminar sus estudios sacerdotales. En el libro Observaciones del Seminario dejaron las superiores esta nota: José Sarto, alumno de conducta admirable, muy buena inteligencia, excelente memoria, ofrece muchas esperanzas de éxito. El padre José Sarto estuvo 9 años de vicepárroco, 9 años de párroco, 9 de canónigo, 9 de obispo, de Mantua y 9 de cardenal de Venecia. Con razón, un día chanceando con sus amigos en Venecia, les decía: en todas partes he estado ya 9 años. Ahora que voy a cumplir los 9 años de cardenal, ¿qué más me puede esperar? Pues ser papa. Y soltó la carcajada. Y aunque él no se le imaginaba que iba a ser así, resultó que sí fue sumo pontífice. Pero en ese cargo ya no duró 9 años, sino 11. Como sacerdote, como obispo y como pontífice, su especialidad fue una admirable bondad, unida a una humildad profunda. En todos los cargos trabajó con gran entusiasmo por propagar la religión de Jesucristo, pero siempre a base de su bondad, de sacrificarse a sí mismo y de confiar totalmente en el poder de Dios. Lo primero que decretó como pontífice fue que ningún gobernante tenía derecho a vetar o prohibir el nombre de algún cardenal para sumo pontífice, para que a nadie le volviera a suceder lo del cardenal Rampolla. Su segundo gran documento fue el que se tituló Pacendi, con el cual condenó una herejía nueva que se estaba difundiendo mucho entre los católicos y que se llamaba modernismo, que enseñaba que los dogmas no son inmutables y que la Iglesia no tiene autoridad para dar normas de moral. El Papa condenó totalmente esta herejía, la cual fue desapareciendo permanentemente y muy prontamente. Otro decreto famoso de Pío XII fue que permitía a los niños recibir la Sagrada Comunión desde la edad que sepan quién es el que está en la Santa Hostia consagrada, porque una herejía llamada jansenismo andaba diciendo que había que retardar lo más posible la primera comunión. Por este decreto ha sido llamado el Papa de la Eucaristía. También tiene este pontífice el mérito de haber fundado el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia y de haber nombrado una comisión que se encargara de preparar una edición bien ordenada y actualizada del derecho canónico. Era un esfuerzo suyo de todos los 11 años de pontificado el promover por todas partes el estudio del catecismo y por más de 50 años fue famoso en el mundo el catecismo de Pío X. En sus tiempos, varios gobiernos, especialmente el de Francia, atacaron terriblemente a la Iglesia Católica. El Santo Padre repetía: no se afanen, Cristo Jesús ha prometido estar siempre protegiendo y dirigiendo a su Iglesia y no ha faltado ni siquiera una vez a su palabra. Confiados en el poder del Señor, llegaremos al puerto de la salvación a pesar de los piratas y a pesar de las tempestades. Muerto por el temor a la guerra. En 1914 estalló la terrorífica Primera Guerra Mundial. San Pío X hizo todo lo que fue posible para evitar que los países se dedicaran a tan tremenda matanza, pero no le hicieron caso. Angustiado por tan espantable realidad, murió el 21 de agosto de 1914 a los 79 años de edad, dejando entre todos los que lo conocieron una gran fama de santidad. Quiera Dios Santísimo seguirnos enviando sacerdotes, obispos, cardenales y sumos pontífices tan amables y santos como José Sarto, el simpático Pío X. Hermanos, espero que les haya gustado este video sobre la biografía de San Pío X. Les pido disculpas por los sonidos o ruidos, que en este momento no dispongo de los suficientes recursos para grabar con muy buena calidad.
pero sin embargo, hay que ejercer el apostolado, a diestra y siniestra. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse y compartan. Chao, chao.